Teresa Randoneak agur esango dio Goi Mailari. Urte asko pasatu ditu atletismoari lotuta. Lehenengo luzera jauzian arituta, gero esi lasterketetan. Beti ere astapeneko kategorietan hasi eta gero maila gorenetan. Desde luego tener en Euskadi un atleta de las condiciones de Teresa, pues desgraciadamente no es habitual. Seguro que ella puede contar mejor que cualquiera de los que estamos aquí y de primera mano, intuyo que sus familiares también, todas las horas de entrenamiento, todas las horas de desvelo, las alegrías en las victorias, las tristezas en las derrotas, pero siempre con intención de superarse. Nos encontramos ante una atleta con un palmarés lo suficientemente importante como para que en el día de su despedida, en el día que llega el momento de decir adiós a esta carrera, entre amigos, familiares, la fundación y las instituciones, estemos aquí para acompañarle en este camino. Quiero unirme a las palabras de agradecimiento de Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte, y quiero recalcar la figura, los valores y la trayectoria de Teresa Randonea, sobre todo como deportista en el alto nivel, que es la competencia de la Fundación Basquetín. No es nada fácil llegar ahí, y mucho menos mantenerse durante años. Teresa Basquetín familiako kidea da dagoeneko. Aldi berean, Fundazio Herri Proiektu baten parte da, eta kirolariei emaitzengatik bekak emateaz gain, gizartearentzako erreferenteak sortu behar ditu. Basketimentzat eta jarduera fisiko eta kirolaren zuzendaritzarentzat bereziki garrantzitsua da emakumeen goi mailako kirola ikusaraztea eta emakume erreferenteak sortzea, geldiezinak Imparables proiektuan jasotzen dugun bezala. Proiektu honen bitartez aurten, euskal kirolarien historian gehien nabarmendu diren kirolari emakumezkoen ibilbidea errepasatu dugu. Eta kirol emakume unibertsuaren tzat interesgarriak diren gaiak jorratu ditugu. Hildo horretan, politika horrekin jarraituz, Teresaren irudia azpimarratu nahi dugu. Bere ekarpena, etorkizunean atletak izan daitezkeen nesken belaunaldi berrien adibide eta eredu izan dadin. Teresa bezalako pertsonengan hain errotuta dauden balio horiek gizarteratzea da gure zereginetako bat. Basketin Fundazioko kideentzat harro egoteko modukoa izan da Teresa Randonea gure taldeko kide izatea. Teresa bere balioengatik, konpromisoagatik eta lanerako gaitasunengatik nabarmentzen da. Beti ere, bikaintasuna eta dotorezia zainduz. Berak bere burua gehiegi goraipatu nahi izan gabe. Gracias Pedro, por tus palabras y a ti también, Olat, y sobre todo al basquetín, porque bueno, pues al final son ya años con vosotros y sobre todo también por organizar esta despedida, ¿no? Volvería a elegir mil veces este camino, el que he tomado. Para mí el atletismo lo ha sido todo, ha sido mi vida, todo ha estado girado en torno a ello y vamos, la gente, las experiencias, las vivencias, todo lo que me ha dado el atletismo. O sea, es que me siento una afortunada y una privilegiada de haber podido vivir todo esto. Me he sentido muy querida durante todo este camino y entonces solo tengo pues palabras de agradecimiento a todos vosotros, a toda la gente que ha estado en este camino conmigo, a mi familia, a las personas que, bueno, pues que forman mi grupo de entrenamiento, toda la gente que me ha estado apoyando, medios, instituciones, que todo pasa, que esto pues ha terminado, pero bueno, que estoy muy contenta de todo el grupo de personas y todo el equipo de personas que ha estado detrás mío, porque sin ellos no hubiese sido posible conseguir todo lo que se ha conseguido. Así que solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias.